tiene mucho porque es parte de nuestra música y nuestra cultura y por lo tanto eh, es patrimonio de todos este, y en este caso las algunas de las profesoras del colegio Leonardo da Vinci que están haciendo una actividad vinculada a la música en realidad a las músicas de Latinoamérica y de Argentina nos han convocado para este, compartir un espacio de aprendizaje vinculado a la danza del tango así que bueno propusimos eh, compartir este espacio de las clases abiertas eh, que damos en el taller de tango del de departamento de arte de la universidad. Claro. En este caso adaptado para los más pequeños, ¿no? Y por supuesto, utilizando la estrategia del juego, más que nada... Eh, generalmente, los niños de esta edad, obviamente, y por una cuestión de edad, se resisten al, a cierto contacto físico, sobre todo ese contacto que tiene que ver con el de la danza del tango. ¿no? Eh, pero eh, hemos encontrado algunas estrategias para trabajar la danza del tango como una, como una forma de comunicación a partir del cuerpo. ¿no? Entonces, ya no es necesario recurrir ni a ese contacto, sí si poder movernos juntos este, siguiendo la música del tango, que en definitiva es lo que hacemos también cuando bailamos en una milonga. Vos decías al comienzo que el tango es patrimonio de todos y está bueno también que los más chiquitos, bueno, forman parte de ese contexto. Y en manos de ellos va a quedar el patrimonio de todas nuestras músicas y de nuestras danzas. Y es, por supuesto que está bueno que se vaya logrando un acercamiento a, a, bueno, a nuestras, nuestras músicas populares que son tan bellas igual que nuestras danzas populares argentinas. Ya sean las bueno, más de, de, del centro del país, como las músicas y danzas folclóricas, como el tango, que también es una música y una danza de nuestro folclore argentino.